Karen Estrella Lanz, tiene usted hasta 3 minutos para exponer los motivos de su idoneidad al cargo de comisionada del IDAI. Por adelante. Buenos días, diputadas y diputados, integrantes de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Acudo a esta entrevista para exponer los motivos por los cuales soy la persona idónea para ocupar el cargo de comisionada del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Quintana Roo. Estos motivos son dos principales: mi experiencia laboral y especialización académica. En mi experiencia laboral, he colaborado en la unidad de transparencia de este poder legislativo, teniendo la responsabilidad de ocupar el cargo como subdirectora de administración y actualización de la página de transparencia. Mis principales funciones fueron la actualización, supervisión, cumplimiento de las obligaciones comunes y específicas del poder legislativo, asesorar a las unidades administrativas para la aplicación de los lineamientos técnicos generales en materia de transparencia y con ello dar cumplimiento a las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública. He tenido la oportunidad de colaborar en el Archivo General del Estado, teniendo a mi cargo la verificación de los catálogos de disposición documental de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo para su validación previa a su autorización. También tuve la responsabilidad de coordinar un equipo de trabajo para la integración del fondo documental del ahora extinto programa lechero, mismo que forma parte ahora del patrimonio documental del Estado. Dicha experiencia representó para mí un reto profesional y personal de haber concluido con éxito esta encomienda. Quiero mencionar que la gestión documental garantiza la calidad de la información, tiene un rol principal en las sociedades abiertas, toda vez que favorece la transparencia, el acceso a la información y, a su vez, el derecho a saber. En mis inicios en la materia de transparencia fueron en el año 2016, cuando fui asignada a la Dirección Jurídica y Enlace de la Secretaría Particular del Ejecutivo. Esta unidad era la responsable de las funciones de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Mi asignación, mis funciones fueron en la administración de la Plataforma Nacional de Transparencia de esta dependencia. Durante esta etapa hubo una extensa capacitación por parte del INAI y del IDAIPCRO para el manejo de la Plataforma Nacional de Transparencia, dándome la oportunidad de adentrarme a obtener todos los conocimientos y habilidades para el manejo de la plataforma y de la información pública. Toda esta experiencia laboral me motivó a incursionar en el ámbito académico para cursar la maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales, inscrita al Programa Nacional de Posgrados de Calidad, el cual cursé como becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, de la Universidad de Guadalajara durante los años 2018 y 2019. Obtuve el grado de maestra en el mes de marzo 2021 con la tesis denominada La problemática de las personas monolingües hablantes de lengua maya frente al ejercicio del derecho de acceso a la información pública en Quintana Roo, 2019-2020. Durante la etapa de mi investigación, de mi tesis, descubrí que hay importantes áreas de oportunidad en materia de acceso a la información para nuestra zona maya. Es cierto que se cuenta con diversos mecanismos para poder acceder a la información pública, pero también es cierto que debemos de realizar una evaluación periódica para revisar el enfoque que tienen los derechos humanos respecto a los mecanismos existentes. También necesitamos realizar ajustes razonables y necesarios, logrando ser incluyentes con el entorno socioeconómico que rodea en el caso de nuestra zona maya. Concluyo mi intervención para pedir su voto de confianza
y de la manera más respetuosa y responsable para la designación al cargo. A las mujeres de esta legislatura, la primera legislatura de la paridad, que son la evidencia de los frutos de la lucha incansable de las mujeres que tenemos la convicción de servir a nuestro país y Estado. Me comprometo a cumplir con la ética e integridad que rigen al servicio público. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Estrella. Compañeros, ¿alguien tiene alguna pregunta? Me gustaría saber qué estrategias implementaría para fortalecer el IDAIPCRO. Es una de las preguntas enviadas por el CPC. Ok. Primeramente, se habrían dos vertientes en este caso. Hacer una revisión de la estructura orgánica al interior del propio instituto para revisar los procesos administrativos, saber si cuenta con el personal suficiente para llevar a cabo dichos procesos administrativos. Como ejemplo, puedo señalar la verificación de las obligaciones de transparencia que hace el instituto hacia los sujetos obligados. No sabemos si realmente cuenta con todo el personal necesario para hacer estas verificaciones. Y por otro lado, sería bueno al exterior saber si los programas establecidos por el propio instituto están logrando sus objetivos, misión y visión y que impacten a la ciudadanía. Ok, muchísimas gracias, licenciada Karen Estrella Lanz, por estar participando en esta convocatoria. Gracias.